Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este programa Impacto Glorioso. Aleluya, estamos transmitiendo desde la ciudad de Mesa, Arizona, transmitiendo para Radio Júbilo, allá en el 93.7 FM, Chacaltián y Veracruz. Saludos, hermanos. Le mandamos saludos a toda nuestra audiencia que tenemos para allá y a nuestros hermanos que están en diferentes partes, nuestra hermana que está en la Ciudad de México, que siempre nos escucha. Dios le bendiga, hermana, Dios le guarde. Quiero que sepa que estamos orando por usted, por su esposo, por su familia, por nuestras hermanas allá en Chacaltianguis que nos escuchan. Dios les bendiga allá en la taquería Dani, la taquería La Bendición, la coctelería Bendición, perdón. Allá donde nos escuchan, allá todos por aquel lado, a mi tío Juan García le mando un abrazo porque siempre está al tanto de este programa Impacto Glorioso. Yo quiero decirle que gracias a Dios le doy por ustedes. Le doy gracias y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseo que su alma prospere para que todo lo que emprendan prospere a sí mismo. Le doy la gloria y la honra en este día. Está la profeta Beisy partida. Ahora vino sin su costilla, ¿verdad? Pero aquí está de pie para traer el mensaje en este día. Y también está nuestro hermano Lucio. Le doy gloria a Dios por nuestro hermano Lucio, que aquí está echándole fuego a la garganta, ¿verdad? Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermano Josué. Espero que estés mejor. He estado orando por ti, por tu familia. Espero que todo esté mejor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios le bendiga a todos por allá. Y así entramos en el mensaje sin un poco más de demora. Entramos al mensaje. Voy a dejar tantito para que le salude mi hermano Lucio y él entregue la palabra a nuestra hermana Beisy Partida. Santo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano, en esta hora. El Señor trae buenas palabras, ese pan recién salido del horno, ¿verdad? Amén. Es cuando tú comes un pan recién salido, con las conchas, los virotes, y así es la palabra de Dios. Amén, aleluya. Gracias, hermanos, gracias por aquellos hermanos que nos están escuchando en Veracruz, allá en Chacaltianguis, alrededor. Le damos gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan en diferentes países también. Es un placer tener a nuestra hermana, nuestra profeta aquí, que va a traerles palabra. Hermana, el tiempo es suyo, que el Señor me lo bendiga con esta palabra de bendición que va a traer a la bendición de la audiencia, ¿no? Para nuestros hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado oyente que nos está escuchando en este momento, o que vaya a escucharnos en otro tiempo. Amén, que Dios te bendiga. Gloria, es un gusto y un placer para nosotros, una bendición estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Amén. Y mire, vaya con nosotros a Gálatas 6. Gálatas 6. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 6, versículo 1. Y lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Aleluya, hasta ahí le vamos a dejar. Aleluya. Por el momento, aleluya, esta palabra de parte de Dios para el pueblo de Dios, para aquel que quiera escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Porque de nada nos sirve escuchar la palabra y no ponerla por obra. Amén. Aleluya. El Señor nos manda que la pongamos por obra y a último del versículo dice, y cumplida así la ley de Cristo. O sea, hay que ponerla por obra, hay que cumplir la ley de Cristo, la ley de los mandamientos del Señor. Pero aquí venimos a hablar de esta parte de la palabra en Gálatas 6. Dice, hablando, dice, de el hermano que ha caído.
Dice aquí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. A mí me impresiona esta parte de la palabra, como Pablo nos escribe a nosotros en la actualidad de esta forma y nos enseña, no solo nos escribe, sino que nos enseña, nos muestra cómo nosotros los cristianos tenemos que ayudar al hermano, a la persona que ha caído, dice aquí la palabra de Dios, vosotros que sois espirituales. Primeramente quiero irme a esta parte donde dice que hay que restaurar al caído. Amén. Que hoy en día es lo que a la iglesia de Jesucristo le hace falta. Santo. Hoy le hace falta ese espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque muchas veces miramos al hermano caído, porque aquí él está hablando de los hermanos. Así es. Él habla, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, le está hablando al cristiano, le está hablando al que ya conoce de Cristo, le está hablando el que ya está adentro de la iglesia, le dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Santo. Le está hablando al que está dentro de la iglesia, pero le está hablando al espiritual, dice. De cierta forma, tú que ya conoces, que eres maduro, que ya has entendido lo que es el caminar en el Señor y que de cierta forma ya has madurado, ¿sabes qué? Y si tú miras a tu compañero que ha caído, a tu hermano, restaurarle, levantarle, pero sobre todo con mansedumbre. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué con mansedumbre? Mire lo que, como Pablo sabía que muchas veces queremos ayudar al hermano, queremos restaurarle, pero ¿cuál espíritu utilizamos, Santo, para levantar al necesitado? ¿Cuál es el espíritu? ¿Será el espíritu de mansedumbre o será otro espíritu? ¡Aleluya! ¿Cuál, de qué forma nosotros estamos ayudando al hermano, ayudando al prójimo, dándole la mano? Porque la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo, pero así también será levantado, amén, dice la palabra de Dios. Pero muchas veces cuando venimos y queremos ayudar al hermano, no usamos el espíritu de mansedumbre, sino que venimos y queremos utilizar el espíritu de jueces. Santo. Queremos, aleluya, ser nosotros juez para con aquel hermano, que en lugar de ayudarlo, en lugar de restaurarle, como dice aquí la palabra de Dios, más bien nosotros lo estamos juzgando, le estamos criticando, lo estamos hundiendo más en la situación, en la circunstancia en la que está metido el hermano. Y como le decía, hoy en día las iglesias así está, lamentablemente, esto es duro. Esto es duro, el saber que entre nosotros mismos, los cristianos, en lugar de ayudarnos, más bien miramos que cayó el hermano, miramos que está metido en un hoyo. ¿Qué hacemos? Lo empujamos más, lo apachurramos más el hoyo y a muchas veces hasta más tierra le echamos para que se hunda, para que meta y ya no salga de ahí. Pero no tiene que ser así. La palabra de Dios nos está diciendo que si nosotros miramos a alguien que ha caído, tenemos que ayudarle, tenemos que restaurarle, tenemos que ayudarlo a salir adelante. Pero aquí dice, vosotros que sois espirituales, tenemos que ser espirituales para poder ayudar al hermano, al que está caído. Mira, a mí aquí esta parte de la palabra me encanta, pero yo le decía al Señor, Señor, muéstrame alguien que verdaderamente haya utilizado este espíritu de mansedumbre. Y cuando yo leía aquí en Hechos, aleluya, Hechos 9, también yo leyendo la palabra, y yo leía aquí de un hombre llamado Ananías. Habla la palabra de Dios en Hechos 9 de un hombre llamado Ananías,
que el Señor le habla y le dice, mira, ve aquí a este lugar llamado la, dice, le dice, derecha, ve y ahí va a haber un hombre llamado Saulo. Si usted ve, amado hermano, Saulo, el perseguidor de la iglesia, como así se le decía, él ya había sido, el Señor ya se le había aparecido. Pero mire, vayamos aquí a la palabra de Dios. Aleluya. En Hechos 9:10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, le dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aleluya. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderle a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces aquí en el 17 dice que fue entonces Ananías y entró, dice, en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Me encanta cómo Ananías reacciona ante el mandato de Dios. Después de que Ananías sabía lo que Saulo había hecho con la iglesia de Jesucristo, después de que aún Saulo había sido un hombre dañino, ahí sí que como un cáncer para la iglesia de Jesucristo, sin remedio, sin medicina era ya Saulo para la iglesia de Jesucristo, pero ¿sabe qué? Dios tuvo misericordia de él, pero además de eso, Dios se le presenta aquí a Ananías. Y yo lo que medito en esta palabra, Ananías tuvo que tener verdaderamente un espíritu de mansedumbre para obedecer al Dios Todopoderoso y decirle, sí, Señor, yo voy y llevo tu palabra y se la doy a este hombre que ha perseguido a la iglesia y aún así yo voy, le impongo las manos y va a ser lleno del Espíritu. Amén. Gracias. Él llevó la palabra. Él ayudó a Saulo, él lo levantó, lo halló, lo ayudó y de cierta forma lo ayudó a restaurarse, lo ayudó a levantarse, lo ayudó en ese cambio que muchas veces era imposible pensar que Saulo iba a llegar a un cambio. Pero Ananías fue parte de ese cambio de Saulo, hermana. Pastora, mire, esto a mí me llena de gozo de saber cómo Ananías, que sin hablar mucho la Biblia de él, aquí lo menciona. Así es. Y podemos ver que él tenía un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque él aceptó llevar esa palabra. Y que hoy en día, le puedo decir, hay muy pocos Ananías en la iglesia. Que miramos que aquel hermano se está portando mal de cierta forma. No, este hay que sacarlo de la iglesia, que se vaya de la iglesia. Y miren lo que Dios nos muestra aquí, cómo debemos de ayudar al hermano, que aún así se porte mal, tenemos que ayudarlo. Amén. Tenemos que rescatarlo, quitárselo, incluso me atrevo a decir, quitárselo a Satanás, si está siendo probado, o sea, acechado por Satanás, hay que quitárselo. Miren lo que hizo Ananías, pastora. Pues realmente fue una ordenanza hermosa que Dios le dio. Dios había era un
tiempo donde Saulo perseguía la iglesia. O sea, Saulo no era de ellos prácticamente, era enemigo de ellos, ¿verdad? Enemigo de ellos, más sin embargo, vemos la misericordia de Dios. Cómo Dios tenía un propósito con Saulo, ¿verdad? Aunque era el perseguidor de la iglesia, después vemos a un Pablo realmente un apóstol súper poderoso en las manos de Dios, ¿verdad? Que Dios lo levantó. Bueno, y vemos a Ananías, un hombre obediente a Dios, más que nada, porque pues Dios le habló a Ananías. Ananías le debe haber tenido miedo a Saulo. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo que voy a ir si es el perseguidor? Es el hombre que persigue a la iglesia, ¿verdad? Es nuestro enemigo. Pero aún así ve el lado del principio cuando empezó el mensaje y este otro lado, prácticamente Saulo era enemigo de la iglesia. Enemigo de la iglesia. Pero vemos cómo Dios hace lo que Él quiere y nosotros como hijos de Dios debemos someternos a Dios. Debemos obedecer a Dios. Yo le hablaba a la iglesia hace un rato y le decía eso. Que Dios, los sacrificios son fáciles. El problema es de nosotros, los seres humanos, obedecer a Dios. Ananías le pudo haber dicho, no, yo no voy. Porque ese hombre ha matado a mucha gente, ese hombre ha hecho muchas cosas. Yo no voy. Pero obedeció. Aquí se ve que Dios nada más le empieza a decir que él era el perseguidor de la iglesia, que aquí, que allá. Pero el Señor le dijo, ve, porque yo tengo un propósito con Saulo. Entonces vemos la obediencia de un hombre, por supuesto que era un hombre lleno de mansedumbre, lleno de amor, lleno de obediencia delante de Dios, porque Dios le ordenó y Dios, y él lo hizo. ¿Verdad? Es hermoso eso. Pero sí, hoy en día la iglesia carece de amor. De amor. La iglesia carece de amor. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriaría. Entonces, carece de amor. Si no hay amor, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay tolerancia, no hay nada para ayudar. Imagínense si aquí Dios le estaba ordenando que fuera a hablarle al enemigo y usted estaba hablando al principio del pueblo de Dios, del caído, de que el caído no. Yo he oído muchas ocasiones eso que dicen, no hombre, fulanito que tocaba está perdido. Está perdidito, ya el enemigo se lo llevó. Sí, pero tú qué hiciste por él. O sea, la gente, poca gente. Yo he visto gente caminar que poca gente se para por otros. Poca gente tiene la paciencia para llevar a un pueblo desobediente, porque la verdad es un pueblo que entra en desobediencia. Cuando el hombre se aparta de Dios, entra en desobediencia. Pero nosotros, los que estamos parados, los que aún estamos de pie, dice la Escritura que tenemos que amarlos y traerlos, exhortarlos, sí, pero con amor. Por eso le digo que la base de un hombre y de una mujer que quiera servir a Dios es el amor. Si no hay amor, va a decir que se pierda. No me pierda yo. Y todo está bien. Pero hoy en día así es. Hoy en día me da tanta tristeza ver en el Facebook que vamos a bloquear a la gente porque no quiere buscar, porque no quiere servir, porque no quiere esto, porque no quiere el otro. No, hay que bloquear esas ideas y enfocarse en Dios, que es el único que lo puede sacar. Amén. ¿Verdad, hermano? Amén. Pues mira, esto, lo que están diciendo ustedes es cierto y con la palabra, ¿no? Aquí está la palabra, ¿no? Dicen, esta palabra es, a lo mejor a usted le duele porque le está llamando al pueblo de Dios, ¿verdad? Le está diciendo, si algún hermano fuera sorprendido, ¿en qué forma? Muchas de las veces vemos que vamos a la iglesia, se nos hace costumbre de ir a la iglesia y no nos damos cuenta quizás en las cosas, cómo actuamos, cómo vivimos y le hacemos daño a las otras personas espirituales. Y muchas de las veces aquellas personas que están bien espiritualmente no toman ese,
concepto, como dice la escritura, ¿no? Tú que estás bien espiritualmente, tú no puedes darle a la espalda a esa persona así que está cometiendo el error. Quizás el pecado, vamos a llamarle pecado lo que es, ¿no? Lo que es. Si alguno fuera sorprendido, hoy en día es muy común, yo siendo cristiano, puedo tener mi esposa y mi novia, ¿no? Puedo decir, si tú eres una persona de eso, arrepiéntete y vete con la persona correcta. Para eso están los pastores, para eso está la pastora, o el, ahora sí como dice la escritura, el más viejo de nuestra iglesia, que son los sacerdotes, nosotros son los que oran, vete con esa persona, que te ayuden a estar. Muchas de las veces tú caes y por el miedo de qué dirán, qué van a decir de mí, porque caí, y a veces no nos queremos acercarnos con la persona espiritual. Muchas veces pasa eso. Ojalá que tú estés en esa situación y puedas escuchar que esta palabra sea para ti en este momento, y busca de alguien sabio, de alguien maduro en la iglesia, y dile, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esto. Y vas a ser restaurado como el apóstol Pablo, ¿no? Que cayó, que él pensando que él estaba bien, estaba haciendo las cosas correctas según en su pensar, en su idea, porque era una idea que él traía. Miraba que la forma que como le enseñaron a él el judaísmo, pensaba que él estaba perfectamente con Dios, y no, el Señor tuvo que ir a tocarlo, a tumbarlo del caballo donde iba para Damasco. Y todavía el Señor, ese amor que nos tiene Jesucristo, le envió a alguien diciéndole, hey, vete, porque hay alguien que es así y así, y tú ve, búscalo y ora por él para que sea recobrado su vista. Qué hermoso es, ¿no?, cuando hay esas personas espirituales y te acercas con la persona correcta, como el Señor Jesucristo envió a esta persona correcta, Ananías, y puso su mano, fue restaurado su vista. Pero muchas de las veces hay otra cosa, que no nos queremos acercar a esa persona por su actitud, por su testimonio, pero déjate de eso, ponte en la mano del Señor, dile, Señor, esta persona quizás yo tengo miedo de ir por cómo va a reaccionar su actitud, pero tú confía ahora en el Señor, y vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Va a ser salvo esta persona, como el apóstol Pablo, va a ser diferente. Amén, gloria a Dios. Muchas de las veces, el que está caído, el que tiene un testimonio horrible en su vida personal, son las personas que cuando el Señor los toca, los levanta y los hace mejor que el que está en la iglesia por años. Amén. Y yo quiero que en este momento, usted si está pasando, arrodíllese, dígale, si no tiene esa confianza de ir con alguien porque le da vergüenza, le da pena de ir con un pastor, con alguien, usted arrodíllese, dígale, Señor Jesús, yo quiero que tú me cambies como tú cambiaste a Saulo. Amén. Es tiempo de buscar a Dios. Amén. Sabes que el mejor consejero es Cristo Jesús. Amén. Y hay que buscarlo. Hay que animarnos con las personas espirituales. Muchas veces nosotros confiamos en otras personas que trabajan y que trabajan con uno, trabajando junto, por decir, pero no son personas espirituales. Tú le platicas de tu vida y van y la llegan por ahí. Es peor la cosa. De lugar de buscar a alguien de confianza, alguien que sea espiritual en la iglesia, nosotros buscamos otras personas equivocadas. Tenemos que buscar una persona como Ananías que esté recto delante de nuestro Señor. Amén. Jesucristo, para que nos pueda corregir. Gracias, hermana. Qué bonita palabra, hermana. Y yo sé que es una bendición para el pueblo, ¿no? Gloria a Dios. Y más, ¿quién como Pablo, que él ya había pasado por esta circunstancia de, como decía el hermano, que ya conocía a Cristo, pero lo estaba haciendo erróneamente? No lo estaba haciendo conforme al Espíritu, porque no había ni mansedumbre en aquel tiempo en Pablo, en Saulo. No había mansedumbre, no había amor, como decía la pastora, no había nada, no había un temor en Saulo. Él estaba a ciegas, más tal vez de lo que el Señor lo había hecho. Porque dice aquí la palabra de Dios que cuando el Señor se le apareció, dice que lo cegó, pues quedó ciego. Pero aún así, le digo, Pablo, ¿quién más que él darnos esta palabra y decir, ¿saben qué? Así como alguien un día a mí me ayudó, me levantó, me dio la mano, que aún sin merecerlo, porque yo fui muy malo, yo siento que así decía Pablo, pero aún así hubo alguien con espíritu de mansedumbre que me tendió la mano y me ayudó, me sacó de ese hoyo cenagoso donde yo estaba, y había alguien, como le digo, espiritual, porque aquí dice, tiene que ser muy espiritual, y como usted lo decía, no podemos ir con cualquier persona a pedirle un consejo.
No podemos ir con cualquier persona a contarle nuestro problema, a contarle nuestra situación. No podemos ir con cualquier persona porque, mira, el consejo que tú puedes recibir de esa persona puede ser erróneo, te va a llevar para otro lugar, te va a sacar aún más de donde te has salido, sino que tienes que saber ir con la persona correcta. El Señor ha puesto personas en las iglesias, en los lugares, ha puesto pastores, ha puesto líderes que están orando por una iglesia. Hay gente que se ha levantado en oración, en ayuno, por el pueblo de Jesucristo, porque en las iglesias no todo es malo. Hay gente verdadera que sí está espiritualmente creciendo. Y va yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque muchas veces el enemigo es quien te quiere hacer creer que en la iglesia no hay nadie confiable, que en la iglesia todos son malos. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos ver. Los pastores son malos, que los líderes son malos, los diáconos, todo para el enemigo así es. Todos somos malos. Para el enemigo aquí no hay espiritual, el espiritual es él. Pero mentiroso es que no tiene autoridad, amén, sobre la iglesia, amén, porque amén, la autoridad la tiene el Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por esa libertad, para que hoy en día tú vengas y llegues a esa persona que te puede ayudar, así como Ananías ayudó a Saulo en aquel tiempo, y mira lo que Saulo logró ahora en Cristo Jesús, siendo Pablo, trayendo esa palabra de restauración para nuestra vida, pastora. A mí me impresiona cómo Saulo aquí reconociendo, ¿sabes qué? Sí hay espirituales. Si hay gente verdaderamente metida en las cosas de Dios, dispuesta a meterse en ayuno, meterse en oración, meterse con el Señor, ¿para qué? Para ayudar a aquel hermano, porque no se va a ayudar solamente con darle un consejito, ¿sabes qué? Si vas a poder. No, esto es porque, bueno, dice la palabra de Dios que hablando de las cosas malas que hay, géneros, dice, que no salen sino con ayuno y oración. Si verdaderamente estás en una situación en la cual tú no puedes salir, en la cual tú estás muy metido y que crees que ya no hay solución para tu vida, ¿sabes qué? Ve con alguien que verdaderamente sabe y está en el camino de Dios, enfocado en las cosas de Dios. Ve con él y créeme que hay cosas por las cuales, dice el Señor, yo no he puesto que se ore, pero también hay cosas por las que él manda que se ore. Él dice, mira, ve y ayuda a tu hermano. Aquí lo está diciendo. Ve y levanta a tu hermano. Ve y restaura a tu hermano. Así como lo mandó a Ananías ayudar a Saulo, también aquí puede mandar a alguien para que te ayude a ti. Amén. Así es, amén. Pastora, esto es impresionante. Es grande para la iglesia de Jesucristo, que tiene que saber, tanto para el espiritual, meterse más, porque hay necesidad en la iglesia. Hay necesidad. En todas las iglesias hay necesidad. Hay quebrantados. Porque muchas veces llegamos a la iglesia y todo muy bonito, pero en realidad no sabemos cómo va el creyente, el que va a la casa de Dios. En realidad no sabemos cómo va dañado del corazón, si pasó por una situación, por una circunstancia. No lo sabemos, pero tenemos que ser espirituales para reconocer y saber, y sobre todo dejarnos guiar por la palabra de Dios. Cuando el Señor nos habla, porque dice que aquí a Ananías se le apareció y le dijo, ¿sabes qué? Ve, porque yo ya me le presenté a Saulo. Saulo sabe que tú vas a llegar. Imagínese que Ananías no hubiera querido ir. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con Saulo? Pero mire, Ananías fue obediente a la voz de Dios, como hoy en día alguien tiene que ser obediente y ayudar y restaurar al caído, pastora. Amén. Fíjese que estamos viviendo, pastora, tiempo, profeta,
tiempos bien, bien duros donde yo he visto muchos hombres y mujeres desechar a las almas porque pecaron, como nos estaba hablando Gálatas, ¿verdad? Porque se equivocaron, porque fallaron, ¿verdad? Y muchos dicen, no, ya, déjenlo porque ya ellos cometieron error y ya. Pero mi esposo me decía en la mañana, lo que pasa es que la gente está minimizando a Dios. Aleluya. Dios no es pequeño, amén. Dios es grande. Amén. Dios puede, la misma amén. Biblia dice que Él levantará al caído. Amén. Dice, si el justo se cae siete veces, dice, yo siete veces lo levantaré. Amén. O sea, Dios te va a levantar cuando, siempre que tú lo necesites. Amén. Y busca a alguien, si sí hay gente, como decía la profeta, hay en las iglesias gente que se para. Hay gente que está orando, hay gente que puede, en la que puedes confiar, hay gente confiable con la que puedes hablar, gente que puede imponer sus manos sobre ti, puede ser restaurado, como lo hizo Ananías con Pablo, ¿verdad? Que ya tuvieron, déjame decirte que si estás enfermo, que si te pasó algo grave, piensa que fue como Pablo, piensa que es un encuentro con Dios. Aleluya. Las cosas que nos pasan a veces es el encuentro que Dios quiere tener contigo. ¿Para qué? Para que seas restaurado. Para que te encuentres con alguien por ahí que te ayude a llevarte a la restauración. Alguien Aleluya. Que Dios use para que tú puedas ser restaurado. Aleluya. A mí me dio mucha tristeza, profeta, eso. Siempre he orado siempre clamo yo por el caído. Porque sé que Dios puede levantarlos si hay un pueblo que se pone a orar por ellos. No a desecharlos, porque la Biblia dice que estamos viviendo tiempo de gracia y Dios no desecha a nadie. Así que échele ganas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me gusto todavía con esta palabra, ¿no? Porque aquí hay de dos sopas en esta palabra. Sí. Mira, aquí le llama la atención como el que está mal en las iglesias, como el que es espiritual. Así es. Aquí muchas de las veces que nosotros como espirituales no creemos y no nos queremos acercar con esa persona que está caído. Así es. Muchas de las veces que creemos que la santidad, no me toquen porque soy santo. Y no volteamos a ver el que está caído. A veces, lamentablemente en las iglesias ocurre eso. Habemos líderes o pastores que no queremos tocar a la persona, no queremos ni hablar con la persona como viene, porque creemos que con nuestra santidad nos va a ensuciar esta persona. Lamentablemente pasa eso. Tú que te crees espirituales, dice la palabra aquí en versículo 1, dice que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que también caemos nosotros. Muchas de las veces nuestra santidad, creemos que estamos, soy bien santo, pero ten cuidado, porque con tu santidad, si Dios no le agrada tu actitud, puedes caer igual que esta persona, puede ser peor para ti. Tú que conoces de Dios, por eso le decía que hay de dos sopas. Tú que eres espiritual, cuídate, no juzgues a la persona, porque muchas de las veces nosotros juzgamos a la persona, miramos que está mal y en lugar de apoyarle, ponerle nuestro hombro, como dice la palabra, lo juzgamos. Decimos, no, esta persona, ¿para qué lo voy a ayudar si está peor? Cada vez lo veo peor. Pero no, hay que cuidarse. Como hijos de Dios, como espirituales, ten cuidado, no hables mal de esta persona, porque te puede ir mal, te puede ir mal. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestro corazón. Y muchas veces nosotros conocemos a personas que dicen, yo soy bien santo, yo vivo en la santidad, pero muchas veces tú no sabes si tú vives bien delante de Dios. Pregúntate, haz esa pregunta como espiritual. Hay que apoyar a estas personas, no hay que hablar mal de estas personas. Si se caen, hay que levantarlo, porque dice la pastora, que todos nos creemos, ¿no? Que si siete veces caes, vuélvete a levantar. Aquí el secreto, si te caíste, vuélvete a levantar, camina, y si eres como un bebé, tienes que levantarte en el nombre de Jesús. No lo alcanzo esto, pastor. Aleluya, bendito sea el Rey de Gloria. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, aleluya, nos Mateo habla, 18. Nos habla también en la Biblia, amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a buscar Mateo 18, aleluya. Mateo 18, 15, 21. Aquí tenemos. Aleluya. 18 dice, ¿verdad? Sí, 18, 15, 22.
Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Rey de Dios. Aquí dice, ¿verdad? En 15, 18 dice, por tanto, si tu hermano cae en, ¿cómo? En contra de ti, ve y repréndelo, y estando tú y él solo, oyeréis las ganado. Hoy estoy mal, yo también. A ver, dice, por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele, estándole tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consiente toda palabra. Amén. Sí. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, estando tú él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aleluya. Es que cuando vamos, esto, miren, pastores, cuando vamos y le hablamos a la persona, ¿con qué pensamiento vas? Porque aquí dice, si le has ganado a tu hermano, dice, si te oyere, has ganado. Pero muchas veces vamos con un pensamiento, como le decía al principio, de juez. O sea, no vamos con ese pensamiento, sé que me voy a ganar a ese hermano, voy a ir a tenderle la mano. Si él cayó en este pecado, voy a reprenderle, voy a indicarle que está haciendo mal, pero el pensamiento que yo llevo es de que lo voy a ganar para el Señor, lo voy a atraer para que él se afirme a las cosas del Señor, no para perderlo, porque no nos concierne a nosotros el alejar a un hermano de la iglesia, el perderlo no nos concierne a nosotros, no debe de ser así, porque las almas son de Cristo, a Él le pertenecen. Imagínense que nosotros, por la actitud que llevamos de reprenderle, pero no es una reprensión, sino que más bien es una acusación. En lugar de reprenderlo, lo vamos a acusar. Imagínense, como decía, venimos siendo nosotros jueces, quitándole el lugar al Santo Rey de Gloria, quien Él es el único juez. Amén. Sí, así dice la palabra de Dios, que Él es el único juez, y para el juez nosotros tenemos un abogado, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces aquí dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú él solo. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano, dice la palabra de Dios. Amén. Te digo, ¿con qué pensamiento vamos a reprender al hermano? ¿Con qué pensamiento vamos a darle la mano? Con la idea de que este hermano yo lo voy a ayudar, lo voy a rescatar, de que toda palabra que él escuche de mi boca sea una palabra sabia, sea una palabra que viene de parte de Dios, porque yo, siendo espiritual, lo que va a salir de mi boca, como decía usted, es palabra de amor, es palabra de paciencia, es palabra de mansedumbre. Todo lo que aquí la palabra nos dice, los frutos del Espíritu Santo. El espiritual es lo que debe de tener frutos del Espíritu Santo, porque aquí nos dice anteriormente en la palabra, mire, si vamos, aquí dice en el capítulo 5 a 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. El espiritual, muchas veces pensamos que el ser espiritual es, como decía el hermano, yo voy a llegar bien vestidito, y que nadie me toque, porque si me toca me va a arrugar el traje. Ese no es ser espiritual. Ser espiritual es de que a tu prójimo te vea que tú verdaderamente tienes mansedumbre, el que tú reflejes a Cristo en tu corazón.
Decía él, tenemos de dos lados la hoja, ¿no? El espiritual y el que ha caído. El espiritual tiene que plantarse y decir y demostrar los frutos del Espíritu Santo. Amén. De que tú tienes amor, de que cuando tú hables la palabra de Dios, tú te vas a ganar, como decía aquí en Mateo, lo acabamos de leer, de que tú vas a hablarle al hermano, y si él te hizo daño, tú puedes ir, dice la palabra aquí, reprenderlo, pero también tienes que ganarlo, no es para irle a reclamar, tú me hiciste esto, ¿sabes qué? Y hacerlo tu enemigo, no. Sino que al contrario, tienes que ganártelo, tienes que rescatarlo de donde ha salido. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con mansedumbre, con amor, porque como te decía, cuando esas palabras salgan de tu boca, no salgan como un tímbalo que resuena y que no tiene un buen sonido, sino que al contrario, esas palabras que tú vas a usar lo van a lastimar, le van a hacer daño, y eso no tiene que ser así. Mira, el Señor nos habla aquí de una mujer adúltera, que todos la acusaban, todos querían apedrarla, pero ¿qué pasó? Él le dio una oportunidad a esa mujer, y así como Dios le dio una oportunidad a ella, nos la está dando a nosotros también, porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios, que no hay ni uno santo, santo solo es Él. Amén. Y pero muchas veces nos creemos tan santos, como decía el hermano, que no nos creemos capaces de ir con aquel que ha pecado y de llevarle esa palabra. Imagínate, volviendo a Ananías, él hubiera dicho: Señor, este hombre es muy pecador, te ha hecho daño, ese hombre es malo, yo no voy a ir, ¿cómo yo voy a ir a la casa de él? Yo puedo ir y regresar igual o peor que él. Pero no, él se consideraba y él sabía que era un verdadero discípulo, dice ahí. Amén. Ahí dice que él era un discípulo de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para ser un verdadero discípulo de Jesús y llevar las buenas nuevas de salvación, ayudar al caído, restaurarlo, levantarlo, amén, rescatarlo para Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ser mansos, ser humildes, tener amor. Aquí dice la palabra de Dios que todos esos dones el espiritual lo debe de tener, pastora. ¿Qué hay que decir aquí, pastora, referente a esto? Pues, esta palabra es una palabra poderosa, es una palabra que tiene muy profunda, una palabra profunda para que pocos la entienden, ¿verdad? Lo digo por mí, Dios me está hablando en esta palabra. Aleluya. Pero a mí me gusta esto de Ananías, porque es lo que yo quiero hacer con esta palabra. Me gusta porque Dios le habló a Ananías. Dios le habló. Ananías no fue solo. Dios le habló a Ananías. Amén. Y Dios le habló a Pablo. Amén. Y eso es lo que debemos entender los líderes. Cuando buscamos a Dios, los que buscamos a Dios, la gente que busca a Dios, tiene que entender que no está para hacer lo que Él quiera, sino lo que Dios quiera. Amén. Es lo que pasa con muchos líderes, con muchos hermanos, que quieren dirigirse ellos, ¿verdad? Que no quieren ser dirigidos por Dios. Aleluya. Ananías nos muestra en este pasaje que realmente estaba dispuesto a obedecer a Dios. Aleluya. Dispuesto a hacer lo que Dios le hablaba. Aleluya. ¿Verdad? Nunca vayas a ver a alguien que sea tu enemigo si Dios no te manda. Aleluya. Nunca vayas si Dios no te respalda, porque lejos de ganar al hermano lo vas a hacer tu enemigo. Lejos de ganártelo lo vas a perder. ¿Por qué? Porque no es como decir vamos y vamos. Hay gente allá afuera. Dice la escritura que cuando un hombre o una mujer que sirve a Dios se aparta de él, dice que muchos demonios vienen e invaden la casa limpia.
¿verdad? Entonces ya el hermano no está solo. Tú no vas a enfrentarte a un hombre que iba a la iglesia, a una mujer que iba a la iglesia, no. Ya te vas a enfrentar a la apostasía. Yo me he encontrado muchos hermanos que se han apartado del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron obedecer. Pero si Dios, por eso le digo que oremos, todos tenemos la obligación de orar por el caído, la obligación de orar por el drogadicto, la obligación de orar por el pecador, por el pecador. Y cuando Dios dirige tus pasos como dirigió los de Ananías, nadie te podrá hacer fuerte. Tú irás con la certeza de que Dios te ha enviado. Este mensaje para mí en parte, ¿sabes por qué? Porque estoy cansada, le dije al Señor hoy. Estoy cansada de trabajar con gente que no quiere. Envíame gente que quiera buscarte. Envíame gente que quiera servirte. Gente que no retroceda. A Dios se le sirve en todo tiempo. A Dios no se le sirve cuando tenemos dinero o cuando estamos gozosos. A Dios se le sirve siempre. Amén. ¿Y qué quiere Dios? Que lo consulte. Y es lo que voy a hacer de ahora en adelante. No iré sola. No iré nada más porque yo quiera. Dios me está hablando para que haga como Ananías. Aleluya. Si Él me habla, yo voy. Porque sé que cuando Dios te habla, como lo hizo con Ananías, la guerra está ganada. Amén. Porque Pablo nunca más volvió a ser el mismo. Aleluya. Pablo fue el gran apóstol, el gran evangelista, el hombre que extendió el evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros estamos aquí predicando la palabra, porque Pablo fue un hombre que Dios lo usó para hablarle a los gentiles. Entonces nosotros, los que estamos aquí predicando, no vayamos locamente a hacer las cosas, porque si vamos locamente nos vamos a cansar. Aleluya. Eso es lo que Dios me está hablando. No vayas si yo no te envío, porque había muchos planes en mi cabeza, pero me cansaron los planes. Y yo fui a las rodillas hace unos días y le dije: Señora, háblame y dime si lo que yo estoy haciendo está bien, si no, endereza mis veredas, porque no quiero que sea, que mi trabajo en ti sea en vano. Ahora esta palabra me ha hablado y me ha dicho: sé como Ananías, si yo te hablo, vas, y la guerra está ganada. Amén. Yo no te hablo, tú no vas, porque tú no te gobiernas solo. Todos tenemos la obligación de orar, pero cuando Dios te manda a un lado, Moisés le dijo: si tú no vas, amén, yo tampoco voy. Así es. Entonces, esa es la palabra para mí. Me gustó, me encantó que Dios me hablara por medio de esta profeta, esta palabra tan preciosa. Yo espero que Dios te hable a ti, que Dios te hable el entendimiento, que Dios te dé la sabiduría para buscar la dirección de Dios. Y oremos por los que se fueron. Oremos por aquellos que, aunque anden en pecado, Dios los puede perdonar. Porque Jesús murió en la cruz para llevar todo nuestro pecado y nuestra maldad. Nos quedan 10 minutos y yo voy a dejar al hermano Lucio y a la profeta para que ellos cierren. Y yo voy atrás de cámaras. Necesito chequear las cámaras a ver cómo están. Dios le bendiga y acuérdese. No importa lo que fallaste. No importa si perseguiste a la iglesia. Hay muchas formas de perseguir a la iglesia. Hay muchas formas de asesinar a los hermanos que están en la iglesia. Pero no importa. Pablo lo hizo. Y Dios tuvo misericordia de él. Y Dios lo transformó. Y Dios lo hizo un grande hombre para la gloria de su Padre. Entonces, ¿qué debes de hacer tú? Arrepentirte como lo hizo Pablo, doblegarte delante de un Dios que te está hablando en este día, te está diciendo: ven, acércate. Si hay en quien puedes confiar, si hay alguien que te va a decir, si hay alguien que te dice: no, tú no sirves, tú ve a buscar. Dios te va a poner a alguien que te diga: tú eres hijo de un rey. Amén. Y por lo tanto tú eres un rey, un príncipe. Vístete de la
de la armadura que Dios quiere darte, de lo que tú vales, de la autenticidad que hay en un hombre y en una mujer. Somos muy valiosos para Dios. Amén. Tan valiosos que dio su vida en la cruz del Calvario. Amén. Dios lo bendiga, hermano Lucio. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mira, yo creo que nos pasaríamos toda la noche aquí desglosando este capítulo, esta palabra que queremos llevarte, amén. Pero creo que resumiéndolo en poco, es como decía la pastora, si Jesús no va contigo, no vayas. Como Ananías. Ananías, él teniendo ese espíritu de mansedumbre, de amor, ahí sí que también de dominio propio, como dice la palabra de Dios, tenía dominio propio Ananías. Por eso pudo él ir y ayudar, llevar esa palabra a Pablo. Amén. Aquí el versículo que nos daba el pastor anteriormente, hasta abajo en el 22, le dice Jesús aquí a Pedro, le dice: no te digo hasta 7 veces, sino que aún hasta 70 veces 7. Amén. ¿Sí? Porque muchas veces vamos a fallar, nos vamos a equivocar. Así es, amén. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene oportunidad para nosotros, así como lo tuvo Pablo, Saulo, amén, amén, anteriormente, y tuvo una oportunidad. Tuvo quien fuera y le llevara la palabra de Dios, también para ti hay oportunidad. Amén, hay aleluya. Hay oportunidad para ti. Hay un perdón de parte Así de es. Cristo. Hay un perdón de parte de Dios. Y créeme que el Señor es el Dios del perdón. Amén. Y Él, si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Amén, y le aleluya. Decimos: Señor, perdóname por las cosas que he cometido. Créeme que Él te va a perdonar. Así es, amén. Acércate al trono de la gracia. Amén. Y confiadamente de que vas a recibir el perdón, y el perdón lo vas a tener. Amén. Amén. Y así que mira, vas a ser restaurado, vas a ser levantado, y el Señor te va a ayudar en este caminar, que aunque con luchas, con pruebas, con todo lo que se nos presenta en el camino, vamos a poder seguir adelante. Así amén. Es, amén, amén. Es muy cierto, hermana. Pues ahorita estaba pensando, ¿no? Que quizás alguna parte de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, a lo mejor hay una persona orando como Saulo, porque Saulo oró para que Dios enviara a alguien. Si tú estás en esta situación, sigue orando, no te canses. Dios va a enviar a alguien especial en tu vida que va a ser de bendición, así como Ananías fue de bendición para Saulo, amén, para poder recobrar la vista. Si amén. Tú estás en esta situación, en este momento, no te canses de pedirle al Dios Todopoderoso. Va a enviar a alguien, va a llegar una bendición. Si estás amén. Pasando por momentos difíciles, hoy es tiempo de que tú te pongas a cuentas con el Señor, doblar rodillas. Así es, amén. Porque si tú no lo buscas, como Saulo que estaba orando, nadie va a llegar a tu vida, muchacho. Aleluya. O jovencito, jovencita, yo no sé qué situación estás pasando ahorita, pero hoy es tiempo, es momento de que sigas doblando rodillas. Parece que no vas a salir de ese tormento, porque a veces pasa eso. Hace ratito estábamos hablando de eso nosotros, que muchas veces renegamos de Dios porque no miramos la bendición de Dios. A veces clamamos y sentimos que nadie llega a tu vida para apoyarte, no sentimos el apoyo de nuestros hermanos, no sentimos muchas veces la presencia de Dios, a veces sentimos que Dios está muy lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando y confiando en nosotros, no confiamos en Dios. Así es, amén. Pero si tú estás en este momento, en esta situación como Saulo, Dios va a enviar a alguien que va a ser especial amén, en tu amén, vida y va amén, a cambiar amén, en tu vida. Amén, qué hermoso amén. Es buscar a un Dios vivo, a un Cristo poderoso, y va a cambiar tu vida como lo hizo con Saulo. Y a lo mejor en 2-3 días ya vas a estar predicando como Saulo. Aleluya. Lo estuvo haciendo. Yo sé que el Señor tiene muy buenas bendiciones para tu vida, pero pon a Cristo primero. Amén. Sin Cristo no vas a poder ser nada. Así sin es, Dios aleluya. No somos nada. Así que no lo hagas por tu propia fuerza, sino que pon a Cristo primero. Amén. Sin Dios no podemos hacer nada. Amén. ¿Y quiere comentar algo, quiere decir algo, hermano? Sí, amén. Le damos gracias al Señor, amén, por permitirnos llevar esta palabra.
de cierta forma voy a decir, me quedé picada con esta palabra. Aleluya. Quisiéramos seguir compartiendo. Así es, sí, amén. Nos da la oportunidad y continuamos con esta palabra porque hay mucho de parte de Dios. Amén. Hay tanto que el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra, sobre todo que tenemos que tener espíritu de mansedumbre. Yo me enfoco mucho en eso, que el Señor nos dice que tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, así como Él lo fue, así como Él no vino a condenar al mundo, dice, sino que vino Él y trajo perdón, trajo salvación, trajo libertad al mundo. Y lo mismo quiere Él que nosotros hagamos con nuestros hermanos también. Así es, amén. En lugar de condenarnos, no, hay que enseñarles que hay un Cristo de poder, hay un Cristo de oportunidades, hay un Cristo que nos ayuda a levantarnos. Volvemos otra vez, que cae el justo y así será levantado, pero que también hay perdón, dice aquí la palabra de Dios, amén. Así que el Señor te ha hablado como nos ha hablado a nosotros también, amén, que tenemos oportunidad en Él. Bueno es el Señor, amén, en nuestra vida. Lo que nosotros podemos decirte es de que sigue adelante, échale ganas, sigue adelante en este caminar que muchas veces es un poco difícil, pero ¿sabes qué? Con las manos de Cristo Jesús nada es imposible, porque para los que creen en Él, todo es posible. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias, como dice la hermana. Nos quedamos picados, pero pues el tiempo es corto. Dios me los bendiga a todos los hermanos de allá de Veracruz. Bendiciones, hermano. Estamos para la próxima. Amén.